¿Cuándo empezó todo? ¿Quién creó el carnaval? ¿Fueron los egipcios con sus fiestas en honor a Apis? ¿O quizá los romanos con sus pleitesías a Baco? Dios del vino, la cosecha, el éxtasis y el teatro. No lo sabemos. Y quizá nunca lo sepamos. Lo que sí podemos decir es que es el evento más grande del mundo. Las aventuras de Don Carnal han recorrido el planeta durante siglos. Y el carnaval de cada región se ha desarrollado de una manera única e inigualable. Sin embargo, todos tienen algo en común. Tus reinas. Por primera vez en la historia, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria logra reunir a las reinas de los mejores carnavales con la única intención de elevar nuestro espíritu carnavalero. ¡Que comience la magia! La elegancia del carnaval de Venecia. Beatrice Rafael, reina del carnaval de Venecia. El bullicio del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, con sus murgas y comparsas. Cubanito,
Adriana Peña, reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz en carnaval. El color y el ritmo de la zamba del carnaval de Río. Juliana Mañáis, reina del carnaval de Río de Janeiro. La tradición del carnaval de Barranquilla. Valeria Charles, reina del carnaval de Barranquilla. La tumba catre, la tumba catre.
¡Viva! 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 Llega el momento del carnaval de Las Palmas. Espera un momento. Eso, déjamelo a mí. Señoras y señores, el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es parte de nuestra identidad. Es el sueño de Manolo García hace 48 años. Es el recuerdo de un pasacalle celebrado el 15 de febrero de 1976. Es la comparsa Los Caribe. Es los nietos de Kika con Tomás Pérez al frente. Es un pregón de Manolo Vieira. Señoras y señores, el carnaval regresa a la isleta. El carnaval ya está en casa. Díselo, Daira. Ponte el disfraz, que este año vuelve nuestro carnaval. El tradicional que se marchó sin darnos cuenta. Ay, 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 ay. Vuelven a sonar los tambores de alegría y transgresión. Vuelve la ilusión, comenzó una nueva era. Es la revolución, Las Palmas vuelve a enamorarse del febrero. ¡Qué bendición de carnaval con vos te quiero! Carnaval con su sello, por fin llegó. Volvió para quedarse y seguir haciendo historia. Hay que avanzar, pero también tener memoria. Vamos a tocar la gloria y al fin llegó. Vamos a celebrar que esto es una maravilla. Lo sabe Tenerife, lo grita Barranquilla. Hasta el mismo Brasil nuestro carnaval aprecia y se suman con la máscara en Venecia. Verás ser un éxito rotundo si a la calle pones rumbo. Con legado de tradición, rebeldía, transgresión. De Las Palmas para el mundo, de las canteras hasta Vegeta, desde Triana hasta la isleta. Ponte tu disfraz y dale y ven a exprimir los carnavales. Ponle corazón, color y alma, y que viva, y que viva, y que viva el carnaval de Las Palmas. La gran noche, candidatas, libertad. La gran gala de la reina va a empezar. Que viva el carnaval. Las Palmas vuelve a enamorarse de febrero. Qué bendición de carnaval cuando te quiero. Sientes que yo me muero. Llego por ti. Y ya está aquí. ¡Díselo, Murga! La ley que vuela va a inundar nuestra ciudad. Las Palmas se vuelve a iluminar. Mi gente sin duda se vuelve a ilusionar. Prepárate que ya la calle vuelve al carnaval. Prepárate. Señoras y señores, muy buenas noches. Sean bienvenidos a la gala de elección de la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Quiero ver a todo el mundo de pie, todo el mundo bailando. Vamos a celebrar que la fiesta ya está en casa. Esta fiesta que intentaron parar, pero eso nunca podrán hacerlo. ¡A disfrutar de esta noche! Lola Ortiz, reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
celebrar el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2024. Es momento ahora de recibir a las personas que juegan un papel decisivo con todos ustedes, nuestros miembros del jurado. Arcadio Domínguez, diseñador de Gran Canaria Moda Calidad. Dafra Suárez, en representación de Multiópticas y actuando como presidenta del jurado. Jorge Farías, estilista. Patricia La Cámara, representante de Federicas. Alberto Bermúdez, diseñador de la firma Muchacho, de Gran Canaria Moda Calidad. Sean bienvenidos a la gala de acción de la Reina del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2024. Es momento ahora de recibir a las personas que juegan un papel decisivo con todos ustedes, nuestros miembros del jurado. Arcadio Domínguez, diseñador de Gran Canaria Moda Calidad. Dafra Suárez, en representación de Multiópticas y actuando como presidenta del jurado. Jorge Farías, estilista. Patricia La Cámara, representante de Federicas. Alberto Bermúdez, diseñador de la firma Muchacho, de Gran Canaria Moda Calidad. Saro León, galerista de arte. Agustín Viera, propietario de Cap Médica. Taisa González, presentadora de Radio Televisión Canaria y creadora de contenido. Francesco Briggi, experto profesor de vestuario e historia de indumentaria del Carnaval de Venecia. Actuando como secretario, don Paco Medina, y como notario, don David García Fuentes. Y en nuestra mesa técnica tenemos a Carlos Herrera y Marcos León. Aquí los tenemos, los miembros del jurado. El aplauso para ellos, que tienen la difícil labor esta noche de saber, de hacernos saber quién va a ser la reina del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2024. El aplauso para ellos. Por cierto, qué bonito se ve el escenario desde aquí. No me había parado yo a verlo. Enhorabuena. Y el aplauso también para Alberto Trujillo, que ha hecho este escenario por el cual ya han pasado nuestras murgas. Recuerden, los nietos de Sarimanche son los ganadores de este 2024. También han bailado y desfilado nuestras comparsas y ya hemos elegido a nuestra reina infantil y a nuestra gran dama. Esta noche tenemos todos la bonita tarea de disfrutar de esta gala en la cual vamos a elegir a nuestra reina. Por cierto, voy a ir yo para arriba porque al final esta gala se presenta mejor desde arriba. Y sobre todo porque también quiero ver cómo está este recinto de Belén María. Ahora sí, buenas noches, Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por responder a nuestra llamada. El carnaval regresa a casa. Además, oye, ahora desde aquí se ve bonito. Por cierto, había una señora antes al lado diciendo qué bien se ve esto con mis nuevas gafas. Y es que Mo,
le ha regalado unas gafas a la señora, como esta noche también regalará dos cheques regalo de 500 euros. Uno para la reina de nuestro carnaval, que lo sabremos al final de la noche, y también otro cheque de 500 euros para la persona que resulte ganadora de nuestra votación popular. Ya saben que ustedes también desde casa o desde aquí, desde este recinto Belén María, pueden elegir a su candidata favorita. Eso lo vamos a avanzar mucho más tarde, cuando ya vayamos a abrir las líneas de teléfono para que ustedes voten. Por cierto, ¿quieren saber cómo son nuestras 13 aspirantes a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024? Aquí las conocemos, vamos a verlas. El aplauso para nuestras 13 aspirantes a reina de esta noche. Ya tenemos presentado también a los miembros del jurado. Muy buenas noches, mucha suerte. Pero a mí, yo la vi conmigo en la obertura, pero no la he vuelto a ver. ¿Dónde está? Estoy buscando a mi compañera Wendy Fuentes, que es la encargada esta noche de acompañarme. Wendy, ¿dónde estás? Estoy aquí, Daniel Calero. ¿Dónde? Estoy aquí, no te voy a abandonar. ¿Has escuchado eso de que lo bueno se hace esperar? Muy buenas noches, querido público. Bienvenidos a la gran gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024. ¡Qué gusto! Voy a ir bajando poco a poco. Espera, que voy a buscarte. Déjenme que les diga que tengo una mezcla entre ilusión, emoción. Estoy algo agitada y también algo revolucionada. Y es que no es para menos. Ya han visto esta gran obertura que ha puesto en valor los grandes carnavales del mundo con ese homenaje. Y que da buena cuenta de por qué somos una fiesta de interés turístico internacional, como no iba a ser de otra manera. Dani, es un gustazo compartir escenario esta noche contigo. Estás guapísimo. Tú también, y sé que además esto es producto local, porque vas vestida de una firma de moda cálida, de Gran Canaria Moda Cálida. Así es, como no podía ser de otra manera para esta cita tan especial, me han vestido con esta joya de Belto Couture, de Gran Canaria Moda Cálida. Tomás y Belén son unos auténticos artistas. ¿Pueden aplaudir? Claro que sí. Porque es que hacen sino joyas en Gran Canaria Moda Cálida. Quiero aprovechar también, qué bonito luce este recinto de Belén María, de verdad. He de decirlo, que desde aquí tenemos una panorámica, Dani. Maravillosa. Saludar y dar un abrazo muy cálido también a todos los espectadores que nos están siguiendo desde casa en directo a través de la televisión del carnaval, a través de Radio Televisión Canaria y también a través de Televisión Española. A todos ustedes, saludos. Déjense acompañar porque bienvenidos. Una gala muy, pero que muy especial. Tardaron para coger la entrada y al final lo tienen que ver desde casa, es lo que hay. Pero y qué bien se ve, ¿eh? Qué bien se ve. Porque este año hemos agotado todas las entradas de la gala de la reina. Todos ustedes van a poder disfrutar del desfile de 13 aspirantes, que yo creo que ya, una vez hemos hecho todas las presentaciones, hemos hablado del vestuario. ¿Qué les parece si comenzamos a conocer a nuestras candidatas a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024? ¿Sí? Vamos allá. Venga, comenzamos. Ya saben, 13 candidatas que las vamos a ver en diferentes bloques. Voy a poner yo por aquí, Wendy, si te parece. Claro. Tu perfil, cualquier que sea, estás guapo. Ninguno.
Señoras y señores, vamos a comenzar, así que preparados, estén tomando buena nota también, que sabemos que ustedes en casa suelen hacer sus quinielas, porque vamos a conocer ya a la primera candidata de la noche. Miss Fotogenia Islas Canarias presenta a Anyara Rodríguez Tavío con la fantasía La Flor, diseñada por Aitami Rodríguez Tavío. Despedimos a la primera candidata. Miss Fotogenia Islas Canarias presenta a Anyara Rodríguez Tavío con un diseño de Aitami Rodríguez Tavío. Su nombre, La Flor. Momento para recibir sobre las tablas de este escenario a la segunda candidata. Restaurante El Centro Guayadeque presenta a Suadu Senefalle con la fantasía Nubia, diseñada por Kilian Betancourt Falcón. Thank you.
a la candidata número 2 en representación del restaurante El Centro Guayadeque, Suadu Sene Faye, con una fantasía diseñada por Kilian Betancourt Falcón denominada Nubia. Recibimos a continuación a nuestra candidata número 3. Mediadores de Seguros Hermanos Rodríguez Ali presenta a Adriana Borges Suárez con una fantasía diseñada por María Suárez Suárez. Ella es Cleopatra. Yo soy Cleopatra, reina de Egipto. Despedimos a nuestra tercera candidata. Mediadores de Seguros Hermanos Rodríguez Ali presentan a Adriana Borges Suárez, Adriana Borges Rodríguez con una fantasía diseñada por María Suárez Suárez que lleva por título Cleopatra. Despedimos a la tercera candidata, pero continuamos para recibir a la siguiente aspirante a reina de este carnaval. Tel de Flor presenta a Yasmina Díaz Suárez con una fantasía diseñada por Antonio Quintana. Recibimos sobre este escenario a la Guardiana del Fuego. En que suelo pensar.
pasó lo primero, y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas. Despedimos a la candidata número 4, Yasmina Díaz Suárez, en representación de Tel de Flor, con una fantasía diseñada por Antonio Quintana, que lleva por título La Guardiana del Fuego. Y recibimos a continuación a nuestra quinta aspirante. Capros 2004 Sociedad Limitada presenta a María del Mar Reyes Falcón con una fantasía diseñada por Josué Saavedra Suárez. Lleva por título Sueño de Cristal. Pedimos a nuestra quinta candidata. Capros 2004 Sociedad Limitada presenta a María del Mar Reyes Falcón con la fantasía diseñada por Josué Saavedra Suárez, Sueño de Cristal. Que nos gusta este ambiente en el público. Vamos a continuar, no les vamos a hacer esperar. Momento para recibir en este escenario a la candidata número 6. Clínica Semel presenta Andrea García Fleitas con una fantasía diseñada por Pedro Quintero y Cristina Robledano, denominada Masai Mara. Thank you.
Despedimos a la candidata Andrea García, Fleitas en representación de Clínica Semel, con una fantasía diseñada por Pedro Quintero y Cristina Robledano, denominada Masai Mara. Vamos con la séptima candidata de esta noche, la primera de esta tanda, porque después vamos a dar un pequeño respirito a los miembros del jurado para que vayan puntualizando y anotando cualquier observación. Y un respiro al público, y con también tanta emoción de la obertura y tanto baile. Vamos poco a poco, que todavía queda sorpresa. Esta gente querrá refrescarse. Séptima candidata. Carrozas José Alcón, Gran Canaria, signo Comunidad Sorda, presentan a Cintia María Morillo Clavijo, con una fantasía diseñada por Isaac Martínez Vicente. Lleva por título Artemisa. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver y me solté el cabello. Me miran, me miran, porque sé que soy linda.
Despedimos a nuestra séptima candidata. Carrozas José Alcón y Gran Canaria Signo Comunidad Sorda han presentado a Cintia María Morillo Clavijo con una fantasía diseñada por Isaac Martínez Vicente con el título Artemisa. Ahora sí vamos a pedirles un fortísimo aplauso a nuestras siete primeras candidatas a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de este año 2024, de estos carnavales del mundo. Y todos nos miran y nos miran y que nos sigan mirando y que nos sigan también desde casa, que se dejen acompañar a través de la televisión del carnaval de Radio Televisión Canaria y también a través de Televisión Española. Vamos a hacer un pequeñito alto en el camino, pero va a ser muy cortito. A ustedes aquí no les va a dar tiempo a casi nada, a los que están en casa igual les da tiempo un poquito más. La ventaja que tienen ustedes con respecto a los que están en casa es que al término de esta gala pisará este escenario del recinto Belén María Tony Tuntún en concierto. Vamos a inaugurar estas noches de carnaval con Tony Tuntún sobre este escenario. Los que están en su casa, café y leche y a dormir. Claro, si es que al final esta gran gala es la puerta para el carnaval, para disfrutar en esa Plaza de los Patos de Manuel Becerra. Vamos a hacer una breve pausa. Y enseguida estamos con ustedes. Hasta ahora. Hasta ahora.
Ya estamos de vuelta, continuamos disfrutando de esta gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con todo el ánimo, con todas las ganas de seguir descubriendo y admirando sobre todo las fantasías tan maravillosas que lucen nuestras 13 candidatas esta noche. De momento hemos visto 7, nos faltan 6, pero Wendy, yo te voy a invitar antes de comenzar con el segundo bloque de candidatas a disfrutar un poquito, a que ese ritmo de carnaval se nos vaya metiendo un poquito más en el cuerpo. Eso me gusta. Porque además, si por algo se va a caracterizar. Además, tienes que avanzar algo que a día de hoy es una exclusiva, pero que el año que viene va a estar presente. Así es. Ahora te toca a ti decirlo. Venga, a mí me tocan los titulares y las exclusivas esta noche. Bueno, sin lugar a dudas, como decías, Dani, vamos a disfrutar, vamos a ponerle ritmo a esta noche, a esta gala, y lo vamos a hacer con las grandes ganadoras del concurso de comparsas de este año, acompañadas de una maravillosa orquesta creada por y para este carnaval, para esta ocasión, y además dirigida por todo un maestro, Josué Santana, y que, como decía, como antes, la música en directo va a tener una cierta relevancia en nuestro carnaval y que el año que viene serán las orquestas las que estarán presentes también en el concurso de comparsas. Volvemos al estilo antiguo, al estilo tradicional, comparsas y música en directo a partir del año que viene. Señoras y señores, les dejamos con los ganadores. Con todos ustedes, Lianceiros, Kizamba y Baracoa. Que suenen los tambores. Comparsa ya están pasando, los cumbiameros vienen bailando, y los tambores ya están sonando, la vía 40 va a reventar. A la calle, a la calle. Barranquilla, Puerta de Oro, esa es la tierra que más adoro, el vividero del mundo entero para bailar y para gozar. Aquí nadie es forastero, por todo el mundo se siente ñero, para bailar el salón burrero te tienes que disfrazar. A la calle, a la calle. Avalancha de disfraces, avalancha de mujeres, avalancha de cumbiamas, Barranquilla de mis amores, a la calle, a la calle. ¡Eso! ¡Barranquillero! Vamos a partir la naranja.
conoce a la muchacha. Que se escuche el aplauso para las comparsas Lianceiros, Kizamba y Baracoa, todas ellas acompañadas de la Orquesta del Carnaval, que ya saben que el año que viene también serán protagonistas en el concurso de comparsas. Será con música en directo sobre este mismo, escenario, no, sobre el escenario que se haga para el año que viene. Claro, no te me adelantes. ¿Qué bueno? Ritmo, qué baile, cómo suena esta orquesta en directo, qué gusto da, enorme, Josué Santana. Por cierto, poco se habla, Dani, poco me has dicho de lo bien que he cantado en la obertura. No, estuviste estupenda. Josué Sebastián. Empezó, ¿eh? Empezó a cantar la orquesta, digo, ¿estará cantando ella otra vez? No. Igual se quedó con ganas. No, para lo justito, mucho mejor. Bueno, que avanzamos, que vamos a seguir conociendo. Así es. El siguiente bloque de candidatas. Así es, vamos a ver a nuestra octava candidata sobre el escenario. Ya se escucha. La familia está allí. Aluminios Araya, Radio Sintonía Fuerteventura y Padilla Supermercados Spar presenta a Laura Perdomo Guerrero con una fantasía diseñada por Luis Miguel Rodríguez Rullé. Su título, Hemisferio Norte. Despedimos a nuestra octava aspirante, Laura Perdomo Guerrero, en representación de Aluminios Araya, Radio Sintonía Fuerteventura y Padilla Supermercados Spar, con una fantasía diseñada por Luis Miguel Rodríguez Rullé, Hemisferio Norte. Y continuamos. Siempre que se abre esa puerta, yo solo pienso en los miembros del jurado. No quisiera verme en su lugar.
Ya hablamos de familia ya, numerosa, ya. Para la siguiente. Bueno, continuamos con la candidata número 9. Losam Impermeabilizaciones presenta a Lola Dávila Calero con una fantasía diseñada por Alexis Santana Rodríguez, luciendo la fantasía Creo en mí. Que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el cielo a la izquierda, no me ve. De Alexis Santana Rodríguez y en representación de Losam Impermeabilizaciones despedimos a Lola Dávila Calero con la fantasía Creo en mí. Ha venido muy respaldada con gente que levantó su globo. Una cosa, los que tienen los globos con números, póngalo al derecho. Porque hay gente con el 2 que parece una S y estaba ahora con el 9 y al revés. Póngalo al... ahora sí. Esto es otra cosa. Mejor, ya. Claro, mejor. Vamos a ver si no hay ningún problema con el siguiente. Candidata número 10. El Centro Comercial El Muelle presenta a Laura Rodríguez Hernández con un diseño de Universo Gran Canaria y Alberto Robaina. El título de la fantasía es Tresor. Thank you.
a la décima aspirante, Laura Rodríguez Hernández, que ha lucido en representación del Centro Comercial El Muelle un diseño de Universo Gran Canaria y Alberto Robaina, que lleva por título Tresor. Cuidado que te coge el furgón. Nos hacemos a un lado. Bueno, y sobre Cuidado. Todo, ¿cómo se nota también cuando Cuidado. El público disfruta? Que eso pesa más que un remordimiento, mira a ver. Esa es otra de las cosas de poner sobre la mesa, el valor de defender esta fantasía y después ese vientito que viene de vez en cuando y qué bien lo defienden nuestras candidatas. Continuamos, vamos a conocer la fantasía de la candidata número 11. Dormitorum presenta a Katia Gutiérrez Time, con una fantasía diseñada por Masbe Creaciones, denominada El Tesoro de Midas. Ni todo el oro del mundo, ni cualquier riqueza, por grande que sea, se podría comparar contigo. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, el mayor tesoro, el que habita en la familia. Sentirme en tu brazo. En representación de Dormitorum, despedimos a Katia Gutiérrez Time con una fantasía diseñada por Masbe Creaciones, denominada El Tesoro de Midas. Bueno, despedimos a Katia y al señor que iba detrás. Duodécima aspirante. Supermercados Gordillo presenta a Lazy Us con una fantasía diseñada por Sedomir Rodríguez de la Sierra, que lleva por título En mi piel. Thank you.
que me quiera a mí. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si le podré encontrar. Yo no sé, ay, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, ay, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz. ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si le podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. Despedimos a la candidata número 12, Lacey Us, con una fantasía diseñada por Sedomir Rodríguez de la Sierra en representación de Supermercados Gordillo. Su título, En mi piel. Cuidado. Nos hacemos de nuevo por aquí. Ahí viene la 30. Y ahora sí, ya encaramos esta recta final de la presentación de las candidatas. Ay, qué rápido se me ha pasado. Rapidito, ¿eh? Sí, sí, esto se hizo corto. Bueno, ya vamos. Vamos a dar paso ya a la candidata número 13. El Ayuntamiento de la Vega de San Mateo presenta a Andrea Franco Herrera. Se la tenían guardada, están por aquí esperando. Guagua, que han venido de San Mateo. Con una fantasía diseñada por Juan Carlos Armas y denominada La Perla. Piedras enamoradas
las cimas de cumbres que no se alcanzan. Más yo aprecio sobre todo tu descarte de baraja, los rincones que conversan el nombre de Gran Canaria, de un faro que da sus vueltas con lentejuelas y escarcha. A nuestra última candidata de la noche en representación del Ayuntamiento de la Vega de San Mateo, Andrea Franco Herrera, con una fantasía diseñada por Juan Carlos Armas que lleva por título La Perla. Seis guaguas vinieron de la Vega de San Mateo. Seis guaguas, no queda nadie en San Mateo. Mañana fónico. Ahora mismo se puede robar en cualquier casa de la Vega de San Mateo, está todo San Mateo aquí metido. Disfrútenlo, disfrútenlo. Lo que están oyendo es una bocina, no hay pita, no hay tráfico, todo el mundo aparcó la primera hoy. Claro, en casa sabes lo que estarán pensando, ¿no? Señoras y señores, hasta aquí nuestras 13 maravillosas aspirantes. De entre ellas saldrá la reina de este 2024, porque no hay carnaval que se precie sin su reina. Así es, y es muy importante seleccionar quién será la reina de este carnaval, porque será la embajadora de esta fiesta de interés turístico internacional y se le abrirá un abanico de oportunidades. Y es por ello que por si a alguien se le ha escapado algún detalle, vamos a volver a disfrutar de las exquisiteces de los diseños que nos han deleitado por esta pasarela. Así que presten atención porque vamos a volver a recordar qué vas a decir. Qué bonito hablas, Wendy. Exquisiteces. Cualquiera diría que el escenario está en la isleta. ¿Qué cosa? Es que es elegancia. Exquisiteces. ¿Ustedes me entienden? Sí, ella habla yo. Vamos a prestar atención a un recordatorio de lo que ha dado de sí este desfile de nuestras 13 candidatas de esta noche, de verdad. Brasil nuestro carnaval aprecia y se suman con la máscara en Venecia. Verá ser un éxito rotundo si a la calle pones rumbo con legado y tradición, rebeldía, transgresión de las palmas para el mundo. De la cantera hasta Vegeta,
desde Triana hasta la isleta, ponte tu disfraz y dale, y ven a exprimir los carnavales, ponle corazón, color y alma, y que viva, y que viva, y que viva. Y ahora sí que sí, abrimos las líneas. Recuerden que por participar en esta votación podrán optar a un cheque regalo de 500 euros que va a regalar Multiópticas para comprar en sus tiendas, en sus más de 26 tiendas que tienen en toda la provincia. Es decir, es para gafas, o sea, no vayan a buscar aceite porque allí no están vendiendo aceite ahora por último. Y además van a ver ahora mismo a continuación cómo se encuentra esa gráfica a ciegas que ya tiene WhatsApp, que siendo multióptica la gráfica sea ciega, pero también ahí no me meto. Bueno, aquí no cuenta el orden, pero vamos a ir viendo la evolución de esas votaciones. Y ustedes se estarán preguntando, ¿pero cómo podemos votar a nuestra candidata favorita? Muy fácil. Tomen nota y además va a aparecer en sus pantallas. Enviando un SMS al 928-1010-10, 928-1010-10, con la palabra reina, espacio, y a continuación el número de la candidata a la que quieren votar. Comenzamos con esta línea abierta. Repite, SMS al 928-10-10-10. Reina, espacio y el número de su candidato. WhatsApp no, o sea, tampoco hay que ser tan agarrado. Yo sé que es gratis, pero el otro. Ahora vamos a ver la gráfica a ciegas. Vamos a ver cómo está la gráfica a ciegas. Ahí está. Vamos a hacer una cuenta atrás, ¿vale? Para. Creo que tenemos que contar todos, ¿eh? Sí, con ustedes, que vinieron, pues, ¿verdad? ¿Hacemos una cuenta atrás? ¿Les parece? ¿Y abrimos las líneas? Vamos allá. ¿Preparados? Venga. 3, 2, 1. ¡Abrimos líneas! Bueno, ahora sí ya pueden comenzar a votar en casa. Todos los que nos estén viendo lo pueden ver ahí en pantalla. 928-1010-10 con la palabra reina, espacio y el número de la candidata a la que quieren votar. En este punto vamos a hacer una brevísima pausa y a la vuelta volvemos con más ritmo, con más carnaval y con más protagonistas. Hasta ahora. Hasta ahora. Thank you.
Ya estamos de vuelta en este recinto Belén María, donde nuestro jurado continúa deliberando y nosotros, pues evidentemente, para hacer más amena la espera, tenemos que ofrecer algo bueno, una cosa, una actuación de campeonato. Claro que sí. Yo no sé tú, Dani, pero yo tengo todavía en la cabeza La calle vuelve en carnaval. Correcto, y además La calle vuelve al carnaval y el carnaval de calle abre esta noche sus puertas a lo grande con Tony Tuntún sobre este escenario de este recinto Belén María. Pero vamos con una actuación buena, una cosa buena. Una cosa buena, por cierto, espera, aprovechar para recordarles a todos los asistentes, a todo este público que está aquí presencial y también a todos aquellos que nos están viendo desde casa que pueden votar a su candidata favorita, que es muy fácil. Lo pueden hacer al teléfono 928-101010 enviando un SMS con la palabra reina, espacio y el número de su candidata favorita. Ahora sí. Correcto. Vamos con una actuación de escándalo porque vamos a recibir a los ganadores del concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en este 2024. Además, esos que se alzaron con el primer premio de interpretación, dime. ¿Puedo decir? Espera, esto yo más o menos lo domino. Su presidente, Pedro Betancor Hernández. Su director, Rubén Santana, Pitu. 97 componentes tiene esta murga que nos llega desde el municipio de Telde. Ahora sí. ¿Eh? Ahora sí podemos. Qué bien se te da. Con la fantasía que lleva por título Vaya Cuadro. Bueno, ahora ya los podemos presentar. Yo cualquiera creo que sí. Diría que lo has hecho siempre. Sí, cualquiera diría. Podríamos decir ahora con todos ustedes, pero yo creo que es mejor invitarles a ustedes a que me respondan. ¡Llegan los nietos! ¡Los nietos de Sari Manches! Y
A ver, todos con nosotros. Somos una murga amiga que quiere cantar y quiere reír. Con sus letras y sus voces te quieren sorprender, te quieren divertir. ¿De quién? Muchísimas gracias a todos. Estamos encantadísimos de estar aquí en la Gala de la Reina, una Gala de la Reina que nos está encantando, para que lo sepan. Ustedes deciden qué le ponen. Nosotros le pondríamos un no, porque el sitio está guapo, nos lo estamos pasando todos bien, pero esto es un muelle. ¿Están locos? Esto es un muelle que y se está metiendo viento. Buenas noches, conectamos en directo desde el muelle, desde el recinto Belén María, para dar una información que va a afectar a todos los que estamos aquí presentes. Si pensaban que esos depósitos de combustible iban a ser un peligro, lo que se viene sí que es preocupante. Me comunica una fuente fiable que por los depósitos no se preocupen. Aquel está lleno de cerveza, para mí. Y aquel de ron blanco, con lo cual no hay ningún problema. Señoras, señores, otra vez, ¡que viene un tsunami! ¡Que viene un tsunami enorme! Seguiremos informando. ¡Sálvese quien pueda! ¡Ay, ay, ay!
súbete, mira, 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 Josué. Se enfadó porque no lo salvé. Oh, 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 si mala cara va a poner. Pues mejor tú pregúntale a Isma, que ella la pone muy bien. Pa, pa, la, 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 la. Pa, 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 pa. Mucha gente en el jurado, todos no van a caber. Y por eso salvaremos al primer. Seguimos salvando a gente. Hay gente aquí de Lanzarote. Salvamos de Lanzarote ahí. Hay gente aquí de Fuerteventura. Allí salvamos a los de Fuerteventura. Sabemos que hay... Mira, del jurado, sí. Hay gente. Oye, ¿hay gente de Tenerife aquí? Sí, espera, espera, porque los de Tenerife... Espera, ¿por qué? Un bote, dos botes, chicharrero, ya no hay bote, chicharrero, ya no hay bote. Josué, soy Israel Reyes. Déjame subir a la tabla. No, Israel Reyes, la tabla es mía. Israel, Josué, por favor, déjame la tabla a mí también. De eso nada, me la dejaron los nietos y el hueco está libre. No te fíes de ellos, Josué. Estoy en... Estoy en...
oscuridad. Nada más y dos tiburones me han rodeado. Solo espero que sean vegetarianos. Es tan trágico, tan agónico. Tengo un pálpito catastrófico. Estoy asustado y no es por la ola. Por si otra murga me canta una estrofa. Al fondo una luz brilló. Parece que es un barco, es mi salvación. ¿Será el alma o el pregonce? Yo no sé. No lo creo, son veleros enormes. ¡Eh! ¡Aquí! Quiero montarme en tu velero. Si hace falta remo, que salga el capitán. ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Son los que organizaron la gala de la Reina de Santa Cruz! ¡No! ¡Ayúdame, Dios mío! Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Por fin estamos en el muelle, daños personales nadie lamentó. Vaya locura, todo fue tan rápido que ni dio tiempo a hacer sopita y pop. Y en cuanto a daños materiales, muchas casas que sin agua y luz están, pues a Chayito le pasa lo mismo, vayan y revisen también su local. Y a los vecinos que nos denunciaron, el tsunami lo llevó a otro lugar. Que sea cierto y Santa Catalina recupérela, no es de carnaval, de carnaval. Solo me falta preguntar a ustedes esta ola inmensa, ¿cómo han recibido? Me he mojado y si me hago en la orilla, con escuchar tu risa ya tendrá sentido. Dicen que la murga perdió la gracia, que en un mar de lágrimas mejor se mueve. Pues contra viento y mar intentaremos que el humor conmigo siempre esté presente. Porque el humor puede ser un salvavidas para quien tiene el agua al cuello en su día a día. Por eso quiero siempre inundar este lugar con una ola de humor, una ola de emoción, que al final recibir de ti una ola. ¡Que se escuche el aplauso de este recinto Belén María para los nietos de Sari Manches! En pie, el público en pie. Para esta murga que se ha alzado con el primer premio de interpretación de este carnaval internacional. ¡Bravo! Enhorabuena, los flamantes ganadores del concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Si les parece, antes de continuar con todo esto, vamos a ver de nuevo esa gráfica ciega, ya saben, por gentileza de Multiópticas. Vamos a ver cómo se encuentra ahora mismo esa gráfica. Ahí la podemos ver. Que hay cuatro candidatas que están ahí, ahí. No sabemos cuáles son. Esto no va por orden, pero bueno. Se parece al reloj ese que tiene que dar no sé cuántos pasos y no sé qué. Una insignia, una insignia. Insignia no, dame agua, que llevo caminando toda la tarde. Bueno, decirles que ya queda muy poquito para cerrar las líneas telefónicas. Es por ello que se los vamos a hacer un poquito más fácil para que terminen de animarse y así se decidan por una candidata favorita. Así que nuevamente les vamos a mostrar a todos ustedes un breve recordatorio de nuestras 13 aspirantes a reina. Vean. We'll be right back.
celebrar que esto es una maravilla. Lo sabe Tenerife, lo grita Barranquilla. Hasta el mismo Brasil nuestro carnaval aprecia. Y se suman con la máscara en Venecia. Verá ser un éxito rotundo. Si a la calle pones rumbo, con legado y tradición, rebeldía, transgresión. De Las Palmas para el mundo, de la cantera hasta Vegeta, desde Triana hasta la isleta. Ponte tu disfraz y dale, y ven a exprimir los carnavales. Ponle corazón, color y alma. Y que viva, y que viva, y que viva. Bueno, ya han visto un breve resumen del desfile de nuestras 13 candidatas. Y ahora sí, nosotros les avisamos que votar tenía premio con multióptica. Nosotros les avisamos. Pero bueno, ya ha llegado el momento. Euros. 500. Un cheque regalo de 500 euros. Pero bueno, llega el momento de pues, cerrar las líneas, pero queremos hacerlo bien. Queremos generar un poquito de expectación. Pensando yo, que nos 500 ayude. Euros en productos de multióptica. O sea, ríete tú de Kiko Barroso. Venga a comprar gafas. Si no da para gafas eso. Azul, verde, rojo, napolitano, amarillo. Bueno, eso va a ser un escándalo. A Cata, que la tenemos por aquí cerquita. Ay, la de gafas que llevaría a comer, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cuenta atrás para que esto quede una cosa ordenada, ¿vale? De 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos las líneas, pero... Desde 5. Nos acompañan, sí, por favor. ¿Puede ser? Sí, total, ahora no tienen nada que hacer, ya habrán votado, o sea que... ¡Vamos allá! 5, 4, 3, 2, 1, ¡cerramos líneas! Ya está. No manden ahora Reina Espacio, pues ya no, ya está. Acabó. Bueno, por parte del público, sí es verdad, la suerte ya está echada, hemos cerrado líneas. Y bueno, vamos a coger un respirito, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a continuar con protagonistas. Con platos fuertes, con más sorpresas. Con baile. Y todo el mundo va a bailar porque esto no resbala. ¿Tú ves eso? Hoy da gusto, da gusto. Está bueno. Le echaron arena y esto no resbala. Entonces, pues, aquí se puede bailar. Breve pausa y ya volvemos hasta ahora.
La suerte está echada. Ya ustedes han votado, el jurado también, por lo tanto sabremos quién es la que va a llevar el cetro durante el próximo año, durante este año, hasta el próximo. Hombre, que ahí es nada, representación, embajadora de todo este año, de este Carnaval Internacional. ¿Podemos volver a ver la gráfica esa? Vamos a verla. Esa cosita, la gráfica, a ver. Así es como ha quedado nuestra gráfica a ciegas. Ahí está, miren, le faltaron 6.000 pasos para cubrir el objetivo. 4.600 calorías quemadas. Y que no dieron pocos pasos estas chicas. Está todo perfecto, ya saben. Bueno. Embajadora del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Va a ir a un montón de sitios, a Fitur, se va a dar a todos los sitios. Y donde seguro que van a ir también es algún centro de multiópticas. Sepan ustedes, porque multiópticas no solo cuida de nuestra salud óptica y auditiva, sino también cuida de nuestra futura reina del carnaval, obsequiándole con un cheque valorado en 500 euros que podrá canjear en cualquiera de sus 26 centros ópticos y auditivos de la provincia. Todos son ventajas, como las ventajas que les vamos a ofrecer y que les seguimos ofreciendo esta noche, porque vamos con otra sorpresa. Esto me gusta mucho. No, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Fue a buscar el móvil, a ver si se podía hacer una foto con el próximo artista. ¿Qué cosa? Bueno, un artista de altura. Claro que sí, un artista, porque no vamos a tener una actuación cualquiera, evidentemente, claro. Esta gala de la reina tiene que tener un artista que esté pues al nivel de la gala, una cosa suprema. Llegado desde Estados Unidos, natural de Puerto Rico, uno de los pilares de la música urbana. Mira, Puerto Rico, América, no Puerto Rico abajo en el sur. O sea, échale. Como decía, uno de los pilares de la música urbana ha estado en lo más alto del panorama musical y, por supuesto, también iba a estar en lo más alto del carnaval y por eso nos acompaña esta noche con canciones como Cristina, Cristina, Cristina. Sí, voy bien, ¿no? Un tributo al piropo canario, I.O.U. también. O Loco. O Loco, también por es otra de sus grandes canciones. Y nos falta una importantísima. ¿Cuál? Así fue. Así fue. La Así promesa. Fue. La promesa. Bueno, qué de canciones que nos están saliendo aquí. Como pueden observar, Wendy es la presidenta del club de fans de nuestro siguiente artista, que lo vamos a presentar ya porque no él está preparado y deseando entregarse a todos ustedes. Por cierto, no solo actúa hoy, mañana estará en concierto sobre este escenario. Ahí es nada. Ya, sin más dilación, recibimos en este escenario a Justin Quiles. Señor, te quiero dar gracias por darme la vida, por bendecirme con tantas cosas bonitas, entre ellas el don de componer y de cantar. Te doy gracias por cada fanático que me sigue y se identifica con mi arte. La vida se trata de alta y baja. Cuando se sientan en las bajas, recuerden que todo pasa por una razón, que todo tiene su propósito. Yo crecí teniendo nada. La ropa que tenía la regalaba la iglesia. Recuerda que el ayer es historia. El mañana es un misterio. El día de hoy es un regalo. Primero me convertí en la promesa. Luego viví la realidad. Y ahora les hago la última promesa. Todo el mundo con las manos arriba. ¡Con la mano arriba! Que se sienta la vibra. Directamente a Puerto Rico con ustedes, Justin Quiles. ¡Sube, sube, sube! ¡Come on! ¡Oye, Canarias!
Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, si terminamos dando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, si terminamos dando. Yo sé que tú quieres tus ojos, dicen que me quieres. Que a lo que rico me lo monta conmigo en la Mercedes. Si me voy, regreso, eso es de miércoles a jueves. Porque el fin de semana tú eres. Sube, sube, sube. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo nunca encontraré. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, si terminamos dando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, si terminamos dando. Yo soy loco cuando lo muevo así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo muevo así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Toma, bandida, lo que tú buscabas. Tú me enloqueces por la manera en que bailas. Rico se siente como tú te mueves, mamá. Quiero tenerte siempre aquí. Así, el pulso se me acelera, me quiero morir de una y mil maneras. Síguelo siendo así, bailando eres la primera. Tú me enloqueces, tú me arrebatas. Yo soy loco cuando lo muevo así, duro encima. Dale, ponte pa' que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Sube, sube, yo soy loco cuando lo muevas, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Sube esa mano arriba. Sube, 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 sube. A la cuenta de tres, de lado a lado conmigo, todo el mundo, sube, sube la mano, sube la mano. One, two, three, dice. De lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, de lado, de lado a 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 lado, a lado a lado. Dímelo, Gran Canaria. Buenas noches a todos. Qué orgullo poder estar aquí en uno de los carnavales más importantes del mundo. Y es aquí en Gran Canaria. Me siento orgulloso de formar parte, ver tanta gente bella. Esta es una de las islas que desde el principio de mi carrera apoyaba a Justin Quiles. Así que yo tenía que decir presente. Se me dio la oportunidad, mi primera vez en carnavales aquí. Así que vamos a pasarla bien. Ahora voy con la próxima canción, titulada Así Fue, que es una interpretación de Juan Gabriel. Le hice mi versión y esto dice más o menos. ¿Cómo dice? Jay Quiles. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos
pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor. Yo le dije que no, yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seamos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Ya no te aferres. Más daño, mi amor, por favor, que me tienes sintiendo dolor. Y esta vida para sufrir, si uno nace para el otro día morir. Ya que te hemos prestado y ahora entiendo sin ramilado, que me enseñó el significado de lo que es amor, porque tú solo pusiste hoy en mi corazón. Soy honesto con ella y contigo. Ay, a la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seamos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Ya no te aferres. Ya no te aferres a un imposible. Ya no lo hagas. Ni me hagas más daño. ¿Cómo está mi gente Gran Canaria? ¿Cómo la están pasando esta noche? ¿Cómo la están pasando esta noche? Yo me la estoy disfrutando muchísimo también. Estoy disfrutando de todo lo que está pasando aquí. La escenografía está hermosa, todo está precioso, el público está hermoso. ¡Así que seguimos! ¡Paramos! Bueno. Yo tengo una canción que se llama I.O.U. que está perfecta para carnavales, que es para brincar y pasarla bien. Así que quiero ver todo el mundo activo con Justin Quiles y esto dice... ¡Suba! ¡Pon la mano arriba! ¡Suba la mano arriba! ¡Sube! ¡Mano arriba! ¡Sube! ¡Mano arriba! ¡Sube! ¡Mano arriba! Tengo la funda preparada para gastar y un Lamborghini que me acabo de comprar. Y tengo la baby que me vino a visitar. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Con una nota que no la deja pensar, que ella vino a vacilar. Solo quiere bellaquear, tiene antojo de fumar y por eso la invité. La botella de Moe toda se la va a beber, ella le llegó hasta aquí. Dice que no va a dormir, va a bailar hasta morir, porque el novio la dejó. Ese bobo sube, 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 sube. Dale, apágale la luz. Brincando, 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 brincando. Hoy salió de fiesta, más rica que ayer. La vida presta y se la vive otro nivel. Salió de fiesta, más rica que ayer. La vida presta y se la vive otro nivel. Ya empezamos con la A. Ave María, lo buena que está. Sube, 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 sube. Es que tú tienes algo delicioso, dichoso, todo el que te ve. Y si me das otra noche, te voy a llevar a Tel Aviv. No hay ninguno como yo.
pero nadie como tú, tú. Y aquí todo el mundo sabe. Ella vino a vacilar, solo quiere bellaquear. Tiene antojos de fumar y por eso la invité. La botella de Moe toda se la va a beber. Ella le llegó hasta aquí. Dice que no va a dormir, va a bailar hasta morir. Porque el novio. Sube esa mano. Gracias, Gran Canaria. El concierto oficial de Justin Quiles mañana aquí. Hoy solo vine a darle un aperitivo a mi gente. Mañana estoy cantando el concierto completo de Justin Quiles, así que los espero mañana aquí. Espero que sigan disfrutando de esta noche, de este hermoso carnaval. Y les deseo lo mejor de parte de Justin Quiles de todo corazón. Gracias por tenerme aquí. ¡Hola, hey! ¡Arriba! Justin Quiles mañana en el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Con gracias. Todos nosotros. Muchísimas gracias. Y atención, señoras y señores. A ver, porque... ¿quién le sienta ahora? Está todo el recinto en pie y no es para menos después de tremenda actuación. El concierto va a ser maravilloso, evidentemente, como maravilloso es lo que trae Wendy ahora. Esta joya que vuelve a aportar para la lectura del acta. Cuéntame, claro, Wendy. Para el cierre, para el colofón de este acto, de esta gran gala, ¿qué menos que esta maravillosa joya? Como te ha gustado la palabra exquisitez, la voy a volver a utilizar para hablarles de esta exquisitez de diseño de Hogadenia Couture, de Gran Canaria Moda Cálida, para cerrar esta gran gala que está siendo todo un éxito. Y ahora sí, pedimos la presencia de nuestro secretario Paco Medina, que nos hará entrega del acta. Y para entregar los premios, solicitamos también la presencia de la alcaldesa de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, doña Carolina Daria San Sebastián, la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, que nos acompañen, así como a Lola Ortiz Luque, reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023. También solicitamos la presencia del director comercial y de marketing de Multiópticas Las Palmas, Hani Hanna, para entregar el cheque regalo. Y así, por supuesto, vamos a mencionar... Gracias, Paco. Buenas noches, Paco. Luego entregamos esto. Este sobre solo para el momento de la lectura. Que vaya responsabilidad. Por cierto, recordarles que antes vamos a leer el nombre de el ganador de la votación a las candidatas o ganadora, y también vamos a indicar pues la ciudad. Este es el momento para nosotros los presentadores que más respeto nos llega a dar, ¿verdad, Dani? Sí, es el porque más... equivocarte es meme para siempre. No. Nos la jugamos aquí. Bueno, en el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 0:14 aproximadamente horas del 9 de febrero de 2024, con objeto de proceder a la elección de la reina del carnaval y sus damas de honor del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2024, se reúne el jurado nombrado al efecto y compuesto por las personas que a continuación se relacionan. Evidentemente no las vamos a nombrar, son las que aparecieron al principio, ¿vale? Y una vez que las candidatas han desfilado sobre el escenario situado en el recinto portuario de Las Palmas de Gran Canaria en la forma establecida por la organización del certamen y teniéndose en cuenta lo establecido en las bases de esta gala, el jurado, tras la votación correspondiente, así como la votación popular, todas ellas supervisadas por el señor notario, acuerda conceder los siguientes títulos que vamos a leer después. Pero antes de que digamos, evidentemente, ¿quién es la persona ganadora en la votación de la llamada? Así que no sé si la dirección, los compañeros nos lo pueden indicar. ¿Alguien nos...? El sobre nos lo trae el regidor Aday, que aquí está. Por aquí, por gracias. Aquí, por aquí, por
Bueno, la persona que se llevará un cheque de 500 euros en obsequio de Multiópticas por haber realizado ese mensaje votando a su candidata favorita es Judith Betancor Delgado, de Las Palmas de Gran Canaria. Judith, enhorabuena, porque ha sido la ganadora de este cheque valorado en 500 euros, obsequio de Multiópticas, a canjear en sus 26 centros de la provincia. Vas a quedar súper bien con toda la familia. Ahora sí, vamos a leer el acta. Cuarta dama de honor del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024 es Lola Dávila Calero, en representación de Lozán Impermeabilizaciones. Inmaculada Medina, concejala de Carnaval, aquí tiene ya el premio para entregárselo a Lola Dávila Calero, nuestra cuarta dama de honor. Enhorabuena, posan para los compañeros de la prensa. Enhorabuena, Lola Dávila Calero. Y vamos con la siguiente. Tercera dama de honor del Carnaval 2024 de Las Palmas de Gran Canaria es Lacey Us, en representación de Supermercados Gordillo. Tercera dama de honor de este carnaval, Lacey Uth, candidata de Sedomir Rodríguez de la Sierra. La concejala doña Inmaculada Medina se entrega de ese obsequio que le otorga como tercera dama. Posan para los compañeros de la prensa. Enhorabuena, Sedomir. Enhorabuena, Lacey. Y nos vamos con la segunda dama de honor del Carnaval 2024. Cuidado, señora alcaldesa. Por aquí mejor. La segunda dama de honor del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024 es Suadu Sene Falle, en representación del Centro de Guayadeque. La tenemos aquí a nuestra derecha, Suadu Sene Falle, segunda dama de honor del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024. En representación del restaurante El Centro de Guayadeque, inmortalizamos esta imagen de recuerdo. Continuamos desvelando esta corte. Primera dama de honor del Carnaval 2024, Andrea Franco Herrera, en representación del Ayuntamiento de La Vega de San Mateo. Entrega el trofeo la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina. Un diseño de Juan Carlos Armas.
El siguiente trofeo lo entregará la alcaldesa de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria junto a Lola Ortiz Luque, reina saliente. Aquí tenemos también el cetro. Y el otro trofeo lo entregará el señor Hani Hanna de Multiópticas. Además del cheque, además, también valorado en 500 euros como obsequio a la que será la reina de este carnaval. Vamos allá. Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024. Es Katia Gutiérrez Tímez. En representación de Dormitorum, se convierte en la nueva reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Katia Gutiérrez Tímez, en representación de Dormitorum, nueva reina de este Carnaval 2024. El diseño de Manuel Encinoso se alza con el cetro del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Hace entrega la alcaldesa de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Daria San Sebastián, del cetro a la nueva reina. Pues señoras y señores, ya tenemos reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024. Es Katia Gutiérrez Tímez. Recuerden, nueva reina en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y la fiesta continúa porque esto prácticamente no ha hecho más que empezar. Señoras y señores, esperamos que hayan disfrutado de esta noche tan mágica, no solamente para la reina, sino para todas las candidatas. Wendy, un placer acompañarte. Un placer ha sido mío, Daniel, un gusto. Muy buenas noches. Buenas noches. Y feliz carnaval. Feliz carnaval, sean felices, disfruten. Brasil nuestro carnaval aprecia y se suman con la máscara en Venecia. Verás, será un éxito rotundo si a la calle pones rumbo con legado y tradición, rebeldía, transgresión, de Las Palmas para el mundo. De la cantera hasta Vegeta, desde Triana hasta la isleta, ponte tu disfraz y dale y ven a exprimir los carnavales. Ponle corazón, color y alma y que viva, y que viva.